¿Parlaben de que, en cambio, de esa formación presencial a una formación online, con más sido esa rápida adaptación. Bueno, eh, ha sido un periodo difícil. Eh, ha sido un periodo, en este caso, que hemos tenido que afrontar un reto. Pero nosotros siempre hemos partido de que la calidad de la educación está compuesta por tres vectores: por personas, metodología y tecnología. La metodología y la, y la tecnología afectan directamente a lo que es la calidad de la educación, pero es la primera, las personas, lo más importante. Y tenemos en este caso un grupo de profesores, un grupo docente que ha hecho un esfuerzo y que ha afrontado el reto con, con éxito y con garantías. Pel que fa als alumnes, suposa que ja estaven introduïts, més parlant d'una escola com és SIC, que té la tecnologia com un dels seus avals, no? o dels seus puntals. Ha sigut difícil adaptar-se per a este cas als, als alumnes a la qüestió de, de dirigir-se sempre a una aula virtual o parlar no de tu a tu, sinó a través d'una pantalla amb els professors? Sí, sí. La verdad es que hemos comprobado en estos días que, que para nosotros la docencia es sobre todo personalizada y ponemos todo lo que está en nuestra mano para ejercerla tanto desde un punto de vista presencial como online. Pienso que eso explica el, el alto grado de satisfacción de los estudiantes, que vemos que se mantiene o incluso aumenta. en circunstancias extraordinarias como las que estamos viviendo. La verdad es que nos encontramos muy satisfechos del esfuerzo y de la actitud que han demostrado todos nuestros estudiantes. Se están realizando algún tipus d'acció de especial des de des Sig Valencia, no sé si s'han ofertat ara que la més estens lliure, no sé si malauradament en més cursos onlines, sí. ha més oferta? Sí. Hemos puesto en marcha una oferta de webinars gratuitos, donde, por ejemplo, hoy ha sido la, la sesión dedicada al mindfulness. Y bueno, hemos puesto una batería de, de webinars todos los días para que la gente, pues bueno, pueda, en, en momentos de, de, de disponer de mucho tiempo en casa, pueda recurrir a, a esta formación que es complementaria. Una formación complementaria. ¿A eso cambiará el sábitzo de estudio, el sábix de educación? ¿Se acostumaremos a una nueva forma de formarnos? Es una pregunta interesante y es una pregunta que tiene que ver mucho sobre cómo entendemos que esta situación nos puede cambiar a todos. Hay algunos eh, pedagogos que están hablando de que en estos momentos viene la tercera revolución digital dentro del sector de la educación y que va a afectar muy directamente en la forma de ver la educación en el futuro. Bueno, yo no, no, la verdad es que sería por mi parte un atrevimiento decir cómo cómo va a ser a partir de ahora. Sí que es, por ejemplo, ¿no? Que a estos modelos, ¿no? A estas cuestiones que nos han Ribatim posades, sí que estemos tema a una nueva forma de formación con con